Guato, yo, esto es lo que estamos buscando hace tiempo, una película hecha en Puerto Rico para bodyboarder, a esos chamaquitos que están yendo al agua todo el tiempo, que no se quiten y que vayan en grande. Bobby Quiñones, nos vemos en el bowl. Bandera en mano, metiendo mano, poniendo un grano, echando leña al fuego. Esto es grito de pueblo, es poesía, estilo de barrio, hip hop, melodía. No me achaques rebeldía, es consecuencia del atropello. Mi esencia es resistencia a rendirme sin luchar. Intentas dominar con mano dura, vendiendo la cultura, privatizando nuestra raza en tu locura. Esto baja fuerte como el café puya, intenta salirse con la suya. El tirano, puertorro, despierta mi hermano. Llegó la hora, o luchamos o nos entregamos. Yo lucho, porque es mi tierra, mi casa. Puertorriqueño, mi esencia, mi raza. Tratan de negociarnos como cabezas de ganado, a quien nunca nos ha aceptado. Nos consideran tercermundistas, hay que ser realista, que no nos aceptan con esta pinta, que nadie me la despinta. Pues me siento orgulloso
orgulloso de haber nacido en mi precioso Borinquen. Es hora de que se afinquen, de que sepan que el boricua no se rinde. Basta ya de susurrar, es hora de gritar, de no dejarnos quitar el alma. Es tiempo de alzar las... Es tiempo de enterrar lo que nos ha aterrorizado, de echar a un lado el miedo y recuperar lo quitado. Lo que hay es palo, como dijo el mensajero para el intruso, así como Albizu lo propuso. Puertorro, despierta mi hermano, llegó la hora, o luchamos o nos entregamos. Yo lucho. Soy Borinquen, en mi tierra, mi casa. Puertorriqueño, mi esencia, mi raza. Soy Borinquen, mi tierra, mi casa. Soy Puertorriqueño, mi esencia, mi raza. Es hora de luchar por la tierra que te vio nacer y te dio el más preciado tesoro, más que el oro. El orgullo borincano. Llegó la hora, luchamos o nos entregamos. Quieren pasar carbón por diamante, con estilo arrogante, sin sacarnos el guante de la cara. A fuerza de macana nos llevan a cruzadas plebiscitarias, le dan al pueblo los centavos y sus cuentas bancarias hinchadas con campañas publicitarias que comercializan las raíces de este bendito pueblo. O debo decir, ay bendito este pueblo, que no se da cuenta que está en juego su cultura y su legado, que nos quieren robar el terruño borincano. Puertorro, despierta mi hermano, llegó la hora, o luchamos o nos entregamos. Estamos aquí conversando con Héctor Díaz, uno de los pioneros del boogieboarding puertorriqueño, y le vamos a hacer aquí una preguntita del interés de todo el mundo para que sepan unas cositas de la historia. Cuéntanos un poquito de las mundiales
que Evaristo hizo buen papel. Exacto, ¿no? Ahí fue que esa fue la primera revolución de los bodyboarders de Puerto Rico, cuando Evaristo llegó tercero en las mundiales, luego creo que lo repitió dos veces, algo así. Una revolución, una mini revolución de bodyboarders en Puerto Rico en los 90, ahora de repente en el 2000 hay una nueva revolución después que Carlitos ya fue a Hawái por primera vez, nos enseñó a todos aquí en Puerto Rico que los puertorriqueños pueden. Mira, Babi ahora los resultados que tuvo en Hawái, estamos en el 2000 y de repente la revolución puertorriqueña ha crecido inesperadamente e incomparablemente con ningún otro país, y Puerto Rico creo que tiene el talento que ningún país en el mundo tiene. Ya los resultados están dados, no hay más nada que hablar. ¿Qué crees de las personas que han hecho los GOB, han ido a otros países a representar profesionalmente y competitivamente? ¿Quiénes son ellos y qué tú crees de su labor? No, Luis Carmona, el mismo como te dije, Babi, Carlitos Jan, tú sabes, cada vez que van a cualquier lado del mundo, ellos representan bien. Eso no. Lo que pasa es lo siguiente, que necesitamos, como quien dice, el vaqueo de nosotros mismos, porque a veces nosotros vamos a una competencia y no tenemos a nadie, solo estamos solos en el otro lado del mundo. Japón, a todos lados que yo he ido a competir, tú sabes, estás solo y necesitas el apoyo de los puertorriqueños, que eso es lo que te motiva, la babilla puertorriqueña. Que es la banderita flotando. Exacto, eso es lo que nos va a hacer, porque aquí no hay límite, esto es sin límite, esto sigue, si esto no se va a acabar, no sabemos lo que va a pasar con el bodyboarding. Otra persona que no podemos dejar al lado es Luis Benítez, que nos representó en California y en Hawái, con dos cuartos lugares. Lo que pasa es que nunca había viajado, la gente no había conocido de él en el mundo, no sabían que él era internacional y que se tenía que dar a respetar, lo hizo dos veces y ahora mismo es de los primeros bodyboarders de Puerto Rico. Todo el día, cuéntanos un poquito de la experiencia de los puertorros en Puerto Escondido, México. ¿Cuándo fueron los primeros viajes? ¿Quiénes fueron? ¿Qué trucos hicieron que impresionaron a la gente de esa época? No te puedo hablar así de los primeros viajes, porque estamos hablando de una experiencia bien que todo el mundo sabe de ella. Fue cuando fuimos, creo que fue en el 92, 94, no sé. Ahora se pusieron de 30 pies, luego se pusieron de 40 y por ahí para abajo yo no sé ni qué tamaño tenía aquello, pero me metí con Carlitos Jan y con Tayo Gómez, el de Cagua, cubano de Cagua, que tiene un corazón, que nos metimos por allá los tres uno con los otros, en Puerto Escondido y en todos lados. No podemos dejar en el olvido a Sammy Cruz, el Gordo, que aunque ustedes no lo crean, el Gordo fotógrafo ese se mete bien deep y cuando está Gordo, y Sammy Cruz es super soul, el nombre no compite, nadie sabe que porque no compite no está aquí, pero ahora mismo es de los top 3 de Puerto Rico, bodyboarding, full hardcore. Thank you.
hablando con Crijo Quelones, otro de los esponjas super viejos, Crijo Quelón. Cuéntanos un poquito de del old school, de la vieja escuela. Aquí nacionalmente, pues me inspiraron otras personas como Héctor Díaz, Carlos Ruiz de Val, Suillaga. Estos son viejos, ¿viste? Tanta gente, tú sabes, casi. No se sabe de ellos porque ya empezaron casi en la evolución del deporte, como cuando estaba empezando a surgir el bodyboarding, el ripeo de meterle para arriba a él, al rolo, al Kiao. O sea, esos fueron en realidad los primeros boogie boarders de aquí de Puerto Rico. Sí, no olvidemos a Alfredo Riollano también, que fue uno de los primeros que corrió de los míos aquí en Puerto Rico. Sí, también quiero decir que aquí tú ibas a la playa y si no tenías de dónde aprender, lo único que tú veías era surfing, tú tenías que aprender de los surfers. Ahora De los pocos bodyboarders que ripeaban para esa época. Exacto, entonces ahora cualquier nuevo bodyboarder va a la playa y ¿qué va a ver? 5 o 10 bodyboarders metiéndole rolo, backflip. Sabe que ya los chamaquitos llegan a la playa sabiendo. Antes nosotros íbamos a la playa y yo lo que veía era surfer. Yo tenía que hacer lo que hace un surfer, Of the lip, of back, que si me entiendes, con movimientos básicos que ahora mismo el bodyboarder nuevo que va al agua lo que ve es alguien volando. ¿Y qué va a querer? ¿Volar? Estoy analizando, me encuentro tan...
Sigan viento Maraguato. Thank you.
La joya, 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 la jo
levantándose esta vez. Es Afrobomb, el capitán de este encuentro. Lo considero nacional y a demostrarle al mundo entero un poder no equivalente. Un país tercermundista de un pueblo orgulloso. Su madera y de su isla. Ya tengo armada mi guerrilla, que no se rendirá como hicieron los zapatistas. Hay que ser realista y ajustar muy bien la mira. Los que vengan a... ¿Cómo está mi familia? Borincana, de sangre latinoamericana. Y correrá si es necesario, acabaremos lo contrario. Mercenario, este blanco, con pasiones de negro, que los picará como un cerdo. La noche antes de los reyes magos, y quiero que mi país se levante con el machete en la mano. Soy boricua 100% y que te quede claro. Si tú criticas mi bandera, yo te pico. Si tú criticas mi bandera, yo te pico. Si tú criticas mi bandera, yo te pico. El Intelligence Squad de Puerto Rico. Mi bandera, arrebatarme tú intenta. Lo que tú no sabes es que mi estrella brilla más que tu 50. Todo dormido por la pesadilla americana, dejando atrás nuestras raíces borincanas y muy pagana. Ha sido la manera que intenta quitarnos lo más valioso que nos queda. Habrá pelea la cual no podrás controlar, y vamos a eliminar que el que venga a criticar mi bandera. Si proclaman el marcial, tumbaremos a quien sea, para que vea que con lo nuestro no se juega, para que crea. Somos los boricuas y revolucionamos a cualquiera. Boricua business, pa' todo aquel que nos escuche. Si no te gusta lo que hago, mejor que haga buche. Espero que hayas entendido todo lo que he dicho. Siempre recuerda, si tú criticas mi bandera, socio, yo te pico. Si tú criticas mi bandera, yo te pico. Si tú criticas mi bandera, yo te pico. Si tú criticas mi bandera, yo te pico. El Intelligence Squad de Puerto Rico. Yo soy boricua 100% y represento a mi gente de tierra adentro. Los que siempre tienen la sangre hirviendo. Aquellos que murieron en la guerra urbana. Y a los que defienden mi patria en tierras lejanas. Como Puerto Rico yo defiendo mi bandera donde quiera. Cinco franjas y una estrella. Siempre será la más bella. El rojo simboliza la muerte de los esclavos que fueron exterminados. Indios y africanos. Las franjas blancas simbolizan la matanza que logró la raza blanca con las plagas que dañaron la labranza. Y la esperanza huyó de norte a sur, de este a oeste y en el centro de un triángulo azul. Está la estrella. La estrella es lo más puro que nos queda. Brilla más que una doncella en la faz de este tercer planeta. Si tú criticas mi bandera, yo te pico. Intelligence Squad, Boricua Business, Puerto Rico. Si tú criticas mi bandera, yo te pico. Si tú criticas mi bandera, yo te pico. Si tú criticas mi bandera, yo te pico. El Intelligence Squad de Puerto Rico. Si la estrella de mi bandera no le gusta a algún tipo, entonces mi pregunta es: ¿por qué viene a Puerto Rico? Mi país es bien chiquito. Ni a los más criados hoy.